camino al lago del desierto se cruzan puentes como este. Este puente me da miedo. Acá me saco el cinturón. Ya saben lo que les espera. Y acá seguimos camino al lago del desierto. Un poquito más de la ruta. Va, ya hemos mostrado la ruta. Para que la disfruten y vean lo que es. Está bastante, bastante malita. Vamos a una velocidad promedio entre 10, 15 o máximo 15 kilómetros por hora. Ha llovido toda la noche, así que bueno, ahora está bastante picante. Para que vean un poco los lugares inhóspitos a donde nos metemos, todo para no, lo hacemos con mucho amor. Aguante la mecha.
necesitamos lavar. Miren qué imágenes, ahí está la mecha, ahí está la mecha. Camino al lado del desierto, nos encontramos con el mirador del Salto del Anillo. Miren lo que es esto. El Salto del Anillo. Acá, camino al lago del desierto en el Chaltén. ¡Wow! Bueno, lleno de estas cositas. No mostramos mucho de la ruta, pero la ruta es más o menos esta. Miren lo que es. Esto está lleno de la mecha. Un camino lleno de cosas lindas. Y nosotros seguimos nublados. Seguimos nublados. Vamos a continuar en la ruta, así que sigan viendo para llegar a algo emocionante. Cosas que van a encontrar en la
esta ruta, en estas vistas, el camino al lado del desierto, son perlitas como estas. Esta ruta es la que va para el lado del desierto, ¿no? Como ya lo decía. Así que bueno, es tremendamente hermosa. Viene encajonado. El río. Y ahí se empieza a desenmarañar. Quiero dejar de decir. Impresionante. Hemos llegado anoche al lago del desierto. Esto está el Chaltén, hacia la cordillera, hacia Chile. ¿Qué es lo que nos pasó? Nos quedamos sin gas. Voy hasta Gendarmería, está todo muy apagado, así que no iba a molestar. Más atrás hay algo, pero la verdad que no, está todo muy apagado acá, todo muy así desolado, entonces prefiero no molestar a nadie. La cuestión es que nosotros andamos con dos garrafas. Cada garrafa nos llega a durar 3 meses, o sea que tenemos 6 meses. Pero se nos acabó la primera, después se nos acabó la segunda y nos hemos quedado absolutamente sin gas acá en este lugar que no tenemos dónde cargar. Son las cosas que te pasan en este vivir viajando. Nos queda un poco de agua tibia, así que nos vamos a tomar un tecito, un hierviadito. Con pancito, Mariela va a comer su pancito y bueno, esto, estábamos pelando la cebolla, pero hoy nos bañamos y nos quedamos sin gas. O sea, el tema es que no nos enteramos antes. Y en el Chaltén, para que lo sepan, todo lo que es Calafate, el Chaltén, las garrafas, solo reciben garrafas amarillas. Las blancas YPF no te las reciben. O sea, y nosotros tenemos blanca, o sea que ni siquiera podemos comprar garrafa de gas. Entonces estamos complicados, venimos en una situación. El tema es que tenemos una caminata mañana acá. Mañana es lunes y pasado, o sea que vamos a estar 2 días. Vamos a ver acá si podemos comprar algo. Creemos que hay un camping, no sé, acá cerquita. Comprar algo, bueno, agua caliente seguramente los gendarmes nos van a convidar. Y después, bueno, vamos a ver. No sé qué vamos a hacer, pues no podemos cocinar. Y si no, bueno, tenemos 2 días a picadillo. Cosas que te pasan. Porque estamos en un lugar que ya no sé si vamos a volver. Ya dentro de poco, no dentro de poco, pero acá ya hoy se siente el frío. Miren cómo estamos dentro de la camioneta. Mariela está con campera. Así que bueno, eso. Para los que vengan ya saben, tienen que traer garrafas amarillas. Acá solo reciben las garrafas amarillas, las negras no las reciben, las blancas tampoco. Bueno, eso. Hoy la cena, mañana el desayuno. Desayuno, almuerzo, media tarde y cena. Espero que nos alcance. Gracias, gracias. Amigos, y bueno, acá
Hasta aquí va este capítulo. Continuará todo lo que es el lago del desierto en el próximo. Así que gracias por llegar hasta acá. No se olviden de suscribirse si les gustó el video y darle a la campanita, que es la manera que les avisa cada vez que sacamos un video. Así que próximo video es la segunda parte de este capítulo. Gracias, nos vemos, esta historia continuará, no se pierdan la mejor parte.